Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al 12º episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. El día de hoy vendremos a hablar de un tema un tanto peculiar. Haremos una breve historia del terrorismo. Pero antes de avanzar hay que hacer algunas cuantas puntualizaciones. El terrorismo puede considerarse como una característica, una propiedad, un rasgo de algunos movimientos sociales, políticos, militares y paramilitares, y últimamente en el lenguaje político moderno es incluso atribuido como característica a algunos estados. Pero la diversidad de estados, de gobiernos, de movimientos políticos, sociales y militares a lo largo de la historia ha sido bastante amplia, así que es necesario hacer una pequeña acotación en estas circunstancias. A lo largo de este podcast nos centraremos sobre todo en los movimientos terroristas que están cerca o asociados al anarquismo y en cierta medida al nihilismo político. Aunque bueno, habría que aclarar que realmente el nihilismo político es una característica en sí de la mayor parte de los movimientos terroristas. Pero es algo que ha caracterizado sobre todo y principalmente al anarquismo. En la portada del podcast que presentamos en esta ocasión, hay una escena que podemos considerar quizás el más grande atentado terrorista de la historia jamás perpetrado. Cuando hablamos de terrorismo recientemente, en los últimos años, los últimos 20 años, a todos nos viene a la mente quizás los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York, o los atentados del 11M en Madrid, en España, o algunos otros eventos, o casi siempre, incluso nos vienen algunos elementos relacionados a la OLP y algunos movimientos árabes. Sin embargo, pensar que el atentado a las Torres Gemelas es el atentado terrorista más grande de la historia es abusar un poco, e incluso teniendo en cuenta que el 11 de septiembre vino a significar un cambio importante en la política mundial, no llega a ser ni de cerca tan importante como lo fue quizás el que aparece en la portada de este podcast. Lo que vemos allí es una representación del asesinato de Franz Ferdinand, también conocido como Francisco Fernando de Habsburgo, el archiduque, heredero del trono de Austria-Hungría, y cuya muerte a manos de los terroristas de Mano Negra, un grupo subversivo eslavo, causaría 10 días después la guerra más grande que hubiera visto Europa hasta ese momento. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y una característica de los movimientos que realizan este tipo de acciones, como fue el caso de Mano Negra, es cierto apasionamiento y un gran misticismo a la hora de realizar sus ataques y sus atentados y de alguna manera dar su vida por el movimiento. En el caso de Franz Ferdinand, los asesinos de Franz Ferdinand cargaban todos ese día para sí unas pastillas de cianuro que lamentablemente para ellos estaban en mal estado y no tenían la dosis, no era lo suficientemente grande como para ser letal. Y todos fueron capturados. Pero estaban todos dispuestos a morir y sabían que lo más probable era que murieran al momento de realizar el atentado. Esto ya nos viene de alguna manera a recordar quizás el caso de los kamikazes japoneses, quienes estrellaban sus aviones contra los portaaviones y los buques y las bases norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno del kamikaze, de esta persona que da la vida por algo que no llegará a ver. Y quizás para nosotros, mentes occidentales, nos cuesta mucho comprender esto y resulta realmente muy extraño entender cómo alguien puede dar su vida por algo que nunca verá ni podrá vivir, disfrutar, conocer o asegurar que vaya a pasar así como lo están dando. Es dar lo que para Occidente consideramos como lo más valioso que tenemos por algo que ni siquiera sabemos si podrá pasar o no. Y lo notamos también en el caso de los atentados terroristas musulmanes, en donde los suicidas musulmanes inmolan su vida por una causa
y por una fe que a nosotros como occidentales nos cuesta mucho comprender. Y un elemento parecido lo encontramos también durante la guerra de Vietnam, cuando los guerrilleros vietnamitas técnicamente daban su vida por algo que nosotros no podemos aún comprender, y no tendría ya eso mucho que ver con el hecho de los ideales de la lucha por el comunismo y del socialismo que representaba una gran mística en Oriente para los años 60 y 70. Es algo que va mucho más allá, porque comunistas también existían en Europa, existían en Norteamérica, existían en Latinoamérica, y no presentaban ese carácter que parecía despreciar la vida que encontramos en el caso del pensamiento oriental, de la filosofía oriental, del ser, de la existencia, de la esencia del hombre oriental. No sabremos ni siquiera cómo llamarlo. Y por supuesto, por eso figuras como Bonzo nos resultan realmente tan extrañas y difíciles de entender. El monje Bonzo, que en protesta por la ocupación norteamericana en Vietnam, simplemente caminó en las calles de Saigón, se vertió gasolina sobre su cuerpo frente a la manifestación, se colocó en posición de meditación, en posición de loto, se prendió fuego y murió allí prácticamente sin mover un dedo. Esta forma de actuar infunde terror y pánico en nosotros los occidentales, y quizás por eso el terrorismo de alguna manera supone una suspensión de la crítica, una suspensión del pensamiento. Cuando alguien ataca y genera tal pánico y terror al subvertir los valores más esenciales de lo que nosotros consideramos lo que es el hombre occidental, lo que nosotros somos como sociedad, como hombres, como individuos, como sujetos, al subvertir esos valores aparece inmediatamente una suspensión de la crítica, de la racionalidad, del pensamiento. Sencillamente allí nuestra lógica no puede procesarlo, y como occidentales lo que no podemos comprender no lo podemos dominar, y por lo tanto le tememos y lo rechazamos. Sin embargo, esta mística no está ajena en Occidente. En los años 70 aparece quizás el movimiento terrorista más grande que haya habido desde los años dorados del terrorismo ruso en la década de los 80 y 90 del siglo XIX. Estamos hablando de lo que podemos llamar la Internacional Terrorista. Entre los años 70 y 80, en el marco de la Guerra Fría, existió una alianza importante entre las principales organizaciones terroristas del mundo en aquel momento, y sobre todo de la izquierda y de las luchas de liberación nacional y nacionalistas en los distintos países del tercer mundo, sobre todo de África y Oriente Medio. Existía una alianza entre todas estas organizaciones, amparada en parte por algunos estados y sobre todo por el comunismo soviético, y principalmente viene a jugar aquí un papel muy importante la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, y en concreto la Stasi, junto con algunos países de África como son el caso de Argelia, de Uganda y hasta cierta medida de Etiopía, en donde le sirvieron como de corredor de paso y les brindaron seguridad, traslado y recursos a todas estas organizaciones para que siguieran funcionando en el marco de la Guerra Fría. Estas organizaciones eran la OLP, la FPLP, la Rotesora, las Células Revolucionarias, la Fracción del Ejército Rojo, las Brigadas Rojas, la CCC y otras organizaciones más como la Fatah y algunos otros elementos, donde podemos encontrar incluso la ETA y el IRA. Todos ellos trabajaban hasta cierto punto en conjunto, e incluso había cierta movilidad entre los distintos agentes que trabajaban y realizaban atentados a lo largo de todo el mundo, y llegaron a dar lugar a toda una oleada de terror, sobre todo contra las clases altas de Europa Occidental principalmente, y principalmente contra las autoridades de gobierno y las autoridades policiales de Europa. Por supuesto, el elemento que más destaca aquí, quizás por su mística por un lado y por el otro lado por lo vistoso de sus atentados y de su trabajo y lo aguerrida de sus miembros, fueron sin duda los elementos de la Fracción del Ejército Rojo, mejor conocidos como el grupo de Baader-Meinhof. Este grupo
estaba dirigido en un comienzo por dos personas que podemos decir que eran la mar de la indisciplina y de la rebeldía: Ulrike Meinhof y Andreas Vader. Ambos fueron personas que se encontraban en los entornos de la clase media en Alemania Occidental, en Berlín, en los años 60. Y luego de aquella oleada de protestas que empezaron a apoderarse de Europa a finales de los 60, motivados principalmente por las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y luego con el estallido del Mayo francés en el 68, con todo este movimiento y esta efervescencia de protestas, terminaron todos en un campo de entrenamiento de Al-Fatah en el Líbano hacia finales de los 60. Del que, por cierto, serían expulsados por indisciplinados, por no lograr adherirse a la disciplina del movimiento guerrillero de Al-Fatah, y terminaron, cuando regresaron a Alemania, fundando su propio movimiento, que terminaron llamando la Fracción del Ejército Rojo, y al que, por cierto, no lograron realmente llegar a ver mucho en su funcionamiento. El Ejército Rojo sería finalmente disuelto en 1998, y su último atentado, reconocido hasta ahora, es de 1993. Sin embargo, Andreas Vader y Ulrike Meinhof cayeron presos hacia finales del año 71 y ambos fueron, al parecer, ejecutados en sus celdas en el 76 o el 77. Todas estas personas que siguieron a Vader y a Meinhof en la República Democrática Alemana y en la República Federal Alemana en los años 70 y 80 eran hombres comunes, o quiénes eran, o cómo eran, estas hombres y mujeres, qué clase de personas eran. Meinhof era una periodista, simplemente, y Vader era quizás un hombre rebelde, un estudiante inconforme, y que después de estar mezclado en las protestas y de tener cierta decepción por el funcionamiento de la democracia y la alianza de partidos que se estaba dando en Alemania en aquel momento, decidieron tomar las armas y, en el marco de lo que se conocía como la oposición extraparlamentaria, decidieron empezar a tomar la justicia en sus manos. Y aquí vemos una de las características del pensamiento de los hombres que empiezan a rozar en el terrorismo, y es la necesidad de la justicia por su propia mano, es decir, la ruptura de la institucionalidad y del orden comprendidos. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros los hombres de sociedad es que vivimos convencidos de que el sistema funciona, de que la justicia tarde o temprano llegará, y si la justicia no llega por un lado, llegará por el otro, porque si nos falla la justicia humana, la justicia de los tribunales, existe la justicia divina, la justicia de Dios, la justicia de Alá, la justicia de Jesucristo y la Virgen María, que de alguna manera no permitirá que los hombres crueles y viles triunfen. Pero llega un momento en que estos hombres se dan cuenta que no, a veces nos enfrentamos contra personas contra las que la justicia ni humana ni divina parecen tener efecto. En esos casos, solamente hay dos opciones posibles: o aceptas la sumisión y te sometes a este hecho y entiendes que existen personas a las que jamás podrás hacerles pagar, o decides hacerles pagar tú, dependiendo qué tan fuerte sea tu odio, o tu resentimiento, o qué tan grande sea tu dolor, o tu ansia de justicia. Era el caso quizás de Meinhof y de Andreas Vader, quienes, luego de que de alguna manera notaran que las protestas no parecían dar resultado en Alemania, que las elecciones no parecían llegar a ningún lado y que los partidos se aliaban para evitar que el clamor de estas personas que estaban convencidos que el socialismo llegaría tarde o temprano, veían que de alguna manera las puertas se cerraban y se iban a cerrar para siempre, el temor de estos hombres al ver la injusticia quizás del asesinato de estudiantes a manos de la policía por un lado, o de los atentados que cometían obreros y sindicalistas que eran antiguos, generalmente eran antiguos miembros de las SS nazi, y que actuaban de manera impune frente a las autoridades alemanas, les convenció de que solamente de que la justicia quizás era nada más que la justicia de alguien en particular, y que no existía la justicia universal como institución. Y en base a esto, a este hecho, deciden que ellos tomarán la justicia en sus manos. Pero una vez que das el primer paso,
que comprendes que la justicia humana no es más que una venganza particular que solamente se le permite a unos hombres en concreto. Una vez que estos hombres reconocen eso, el siguiente paso está allí adelante. Te das cuenta quizás que lo que existe es siempre una suerte de convención, y que la única razón por la cual está prohibido matar o tomar la justicia en tus manos no es porque eso sea malo en sí mismo o represente un problema, sino porque puede representar la posibilidad de la destrucción de la sociedad. Y en la medida en que estos hombres comprendían que la sociedad que estaban viviendo debía perecer y morir, entonces la justicia que ellos esperaban no podía venir de las instituciones cuya abolición esperaban, sino que eran las instituciones a las que ellos debían combatir. Una mística parecida encontramos quizás en los atentados terroristas que realizaba la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Pero aquí empieza un detalle interesante de tratar, y es que cuando una acción concreta deviene en terrorismo, porque en el marco de una guerra de resistencia, como en el caso de la resistencia de los franceses contra la ocupación nazi, la bomba contra los soldados nazis estaba permitida. El atentado, el asesinato selectivo para causar terror y pánico en los soldados ocupantes estaba permitido y era visto como un acto de heroísmo. Pero en el momento en que una acción parecida realizaban estos civiles, estos hombres comunes y corrientes del Baader-Meinhof contra la policía alemana, contra las autoridades de justicia alemana, cuando secuestraban jueces, cuando ejecutaban a líderes de la policía, a jefes de la policía, cuando tomaban ellos la justicia en sus manos, matando a los policías que habían matado en las protestas o que habían matado o ordenado la ejecución de algún miembro en concreto de su fracción de resistencia. En ese momento es condenado como terrorismo porque pervertía la creencia en la institución y infundía terror, porque una vez más se trata, en este caso, cuando se trata del terrorismo, se trata del atentado a un valor. Y allí está el punto quizás culminante de lo que podríamos llamar la base filosófica del terrorismo, y es que el terrorista no atenta, lo que hace que el atentado terrorista, que la acción terrorista sea tan temida y tan boicoteada en la prensa, en la comprensión, y que no se nos permita comprender al terrorista, sino que debemos juzgarlo de inmediato, es porque el atentado terrorista no atenta contra la vida realmente. Sí, atenta contra la vida, pero como medio para atentar contra una idea, contra una institución, contra un elemento conceptual. Lo que caracteriza el terrorismo es que es una bala que sí mata ideas. Es en este caso la idea contra la idea cabalgando sobre balas. De antemano debemos decir que el terrorismo siempre ha sido el mismo a lo largo de toda la época, todas las épocas de la historia, al menos desde que existe la posibilidad de atentar contra las ideas. La razón por la cual se le llamó a la presidencia de Rousseau, al gobierno de Rousseau, se le llamó la época del terror, era porque de alguna manera atentaba contra la idea de que los nobles, de que los reyes eran los embajadores de Dios en la tierra junto con los sacerdotes, eran los destinados por Dios a gobernarnos. Y en el momento en que tú lo decapitabas, en que tú matabas a un noble, a un príncipe, a un conde, a un heredero al trono, en el momento en que lo decapitabas, estabas cortando la cabeza de Dios. Estabas decapitando a los dioses realmente y estabas destruyendo una idea, un concepto. La cabeza de Luis XVI, la cabeza de Luis Capeto, no era más que el soporte material, el soporte de carne y huesos que mantenía esa idea en pie. Y es la misma razón por la cual los atentados contra Franz Ferdinand representaban durante esos momentos previos a la Primera Guerra Mundial, representaban un atentado contra la fuerza de Austria-Hungría para mantener sometida
a las naciones eslavas bajo su control en los Balcanes. Era la demostración de que los Balcanes, de que los eslavos podían mantenerse en pie. Y de hecho, de esa lucha por la independencia, por la autonomía de los países eslavos, vendría a surgir después Yugoslavia y más tarde, después de toda esta fragilidad luego de la muerte de Tito y de la evolución de los países eslavos, de los países eslavos del sur, que es lo que realmente significa Yugoslavia, vendría por supuesto toda la guerra de los Balcanes. Detrás de todo esto se esconde quizás una actitud nihilista, la creencia de que realmente nada está fundado sobre algo, sino que existe como una convención, de que lo que hay detrás de ellos es la nada, y que lo único que lo mantiene allí es nuestra convención, nuestra convicción de que lo necesitamos o lo queremos así. Y si lo necesitamos así, ¿quién lo necesita así en específico? Y esa es la pregunta del terrorista moderno. ¿Quién exactamente necesita que el zar sea el embajador de Dios, sea el encargado de Dios para gobernarnos? ¿Quién es el que necesita que la justicia solo pueda ser ejercida dentro de los tribunales y no por fuera? ¿Quién es el que necesita exactamente? ¿Quién es el que necesita que el orden se mantenga tal cual está? Ese es el fundamento que está detrás del nihilismo del terrorista, que destruye de alguna manera toda la estructura y el aparato ideológico con el que se enfrenta. Y es la razón quizás por la cual al terrorista no se nos está permitido comprenderlo, sino que debemos juzgarlo de antemano, sin esperar de él absolutamente nada. Es como una suerte de racismo nuevo o mejorado, en el que la palabra terrorista sirve para calificar un elemento no humano. Porque realmente los terroristas son hombres de carne y hueso como nosotros. Simplemente atentan contra las ideas, contra el orden del mundo establecido, para instaurar otro, o a veces simplemente para desatar el caos y que los elementos se destruyan. Porque el terrorismo es un elemento que suele aparecer a lo largo de la historia como previo de una revolución o de una transformación importante. Se nos ha hecho creer que, por ejemplo, en Medio Oriente, el terrorismo es un elemento caótico que simplemente busca la disolución o la destrucción de los estados, de la paz, de las repúblicas, de la seguridad. Pero no es solamente la destrucción de un elemento, es la destrucción de algo que no les permite a ellos construir lo que desean. De alguna manera, y es el caso del Estado Islámico, ellos hacían acciones terroristas para destruir una sociedad y en su lugar instaurar la de ellos, una propia de acuerdo a su moral y a sus costumbres, basadas en una interpretación extrema y radical de la ley islámica. Pero el Estado Islámico no procuraba destruir, destruían para reconstruir. El terrorismo en todo momento de la historia es siempre la fase previa de una gran revolución. Los motivos y los objetivos de una revolución en concreto es lo que es en sí juzgable. El terrorismo no es más que la puesta en práctica del muy viejo refrán de Maquiavelo, o que se le atribuye a Maquiavelo, que decía que el fin justificaba los medios. De esta manera, quiero ahora continuar con un fragmento de uno de los libros que de alguna forma ha marcado un hito para mí y que va a ahondar en esta filosofía del terrorista, en este camino nihilista que emprende el rebelde. Porque el terrorista es realmente un rebelde, pero no un rebelde sin causa. Es un rebelde con una causa concreta y que está dispuesto a lo que sea por imponerla y por hacer cumplir su idea. Leeremos a continuación, y espero que estén de acuerdo conmigo en escuchar este pasaje interesante de Albert Camus, o Camus, nunca recuerdo cuál es la pronunciación exacta, de El hombre rebelde. En concreto, una breve historia del terrorismo ruso entre los años 1880 y 1905. Estamos hablando de la época dorada del terrorismo ruso, así como existió una época dorada
del terrorismo europeo en los años 70 y 80 del siglo XX. Esta época dorada del terrorismo ruso se encuentra entre los años 1880 y 1905 y marcan un apostolado sangriento de lo que viene a representar el primer movimiento del nihilismo político moderno. ...1878... es el año de nacimiento del terrorismo ruso. Una muchacha muy joven, Vera Sasulich, al día siguiente del proceso contra 193 populistas el 24 de enero, mata al general Trepov, gobernador de San Petersburgo. Los jurados la absuelven y luego escapa a la policía del zar. Ese pistoletazo desencadena una serie de represiones y atentados que se responden los unos a los otros y a los que, según se adivina ya, solo puede poner fin el cansancio. El mismo año, Kravchinsky, un miembro del grupo terrorista Voluntad del Pueblo, o Narodnaya Volia, codifica el terror en principios en su folleto Muerte por Muerte. Las consecuencias siguen a los principios. Son todos hijos espirituales del más grande nihilista de la historia de Rusia y quizás del mundo entero, el revolucionario Sergei Nechayev, autor del Catecismo Revolucionario, un panfleto que inspiró a los anarquistas de todo el mundo. La era de la bomba y el magnicidio hacían su entrada triunfal. En Europa, el emperador de Alemania, el rey de Italia y el rey de España son víctimas de atentados. También en 1878, Alejandro II crea con la Ohrana el arma más eficaz del terrorismo de Estado. Las dos caras de la moneda nacieron el mismo año y bajo los mismos principios. Es conocida como la policía política y en cierta forma secreta del zar, cuyo único fin es combatir a los rebeldes y anarquistas, a los nihilistas, a los liberales y a los socialistas que se han propuesto como fin acabar con la monarquía. Desde entonces, hasta que termina el siglo XIX, se cometen asesinatos en Rusia y en Occidente. En 1879, se produce un nuevo atentado contra el rey de España y otro, que fracasa, contra el zar. En 1880, la agrupación Voluntad del Pueblo realiza otro intento, fallido, de asesinar al zar, esta vez en Odessa. Pero no es hasta 1881 que logran, por fin, dar muerte a Alejandro II. El zar emprendía su camino hacia el cuartel de la Menage, en San Petersburgo, como lo había hecho cada domingo por la mañana, casi sin falta, durante 20 años. Revisaría los regimientos de infantería y otras tropas. Llevaba consigo una escolta de 7 cosacos en su carruaje, y a su vez le acompañaban 2 trineos más, llevando consigo al jefe de policía de la ciudad y al jefe de la guardia personal del zar. Nikolai Rysakov, un joven pequeño con ropas oscuras, llevaba entre sus manos, envuelta en un pañuelo blanco, la primera bomba. La arrojó contra los cascos de los caballos para que, al pasar, quedara luego justo debajo del carruaje. La explosión mató a uno de los cosacos e hirió gravemente a otros más. Pero el zar resultó ileso. Bajaron todos y el zar quiso ver él mismo el sitio de la explosión, mientras Rysakov era arrestado. Nadie le prestó mayor atención, y cuando menos lo esperaban, el joven gritó algunas palabras hacia la multitud que empezaba a aglomerarse en la calle junto a los carruajes. Entonces, de la nada, salido entre la gente, Ignaty Grivenitsky, con sus 25 años, arroja la segunda bomba a los pies del zar. La explosión causó un mayor caos que la anterior. Cuerpos y miembros humanos salieron despedidos contra la acera y las paredes. La sangre llenó el suelo. De entre el desorden y la confusión, salió el jefe de la policía de San Petersburgo, Deboritsky.
logró localizar al zar, que se apoyaba en sus brazos. Trató de levantarlo, pero no pudo. Sus piernas, de las rodillas para abajo, estaban destrozadas. Su vientre estaba desgarrado y su rostro lacerado. Le llevaron de regreso al palacio. Solo vivió una hora y media más. Grinevitsky moriría también, horas después, por las heridas de su propia bomba. Sofía Perovskaya, su esposo Yeliabov y otros amigos del Narodnaya Volia son ahorcados, acusados de ser los autores intelectuales de la muerte del zar. El grupo terrorista solo sobreviviría unos 3 años más antes de ser finalmente disuelto y exterminado. Pero la era de la bomba apenas empezaba. En 1883 se atenta contra el emperador de Alemania. El terrorista cae bajo el hacha. En 1887 son ejecutados los mártires de Chicago y en Valencia realizan un congreso los anarquistas españoles, quienes lanzan esta advertencia terrorista al mundo. Si la sociedad no cede, tienen que perecer el mal y el vicio, aunque todos debamos perecer con ella. La década de los 90 señala en Francia el punto culminante de lo que se llama la propaganda por la acción. Las hazañas de Ravachol, Vallon y de Henry preludian el asesinato de Carnot. Solo en el año de 1892 se cometen más de 1 millar de atentados con dinamita en Europa y casi 500 en América. En 1898 es asesinada la emperatriz Isabel de Austria. En 1901 se produce el asesinato de McKinley, presidente de los Estados Unidos. En Rusia, donde no han cesado los atentados contra los representantes secundarios del régimen, nace en 1903 la Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario, brazo armado que agrupa a las figuras más extraordinarias del terrorismo ruso. Los asesinatos de Plevé por Sazonov y del gran duque Sergio por Kaliayev en 1905 marcan los puntos culminantes de esos 30 años de apostolado sangriento y terminan la era de los mártires de la religión revolucionaria. El nihilismo, estrechamente mezclado con el movimiento de una religión frustrada, termina así en terrorismo. En el universo de la negación total, mediante la bomba y el revólver, y también por el valor con que marchan al patíbulo, esos jóvenes tratan de salir de la contradicción y de crear los valores de que carecen. Hasta ellos, los hombres morían en nombre de lo que sabían o de lo que creían saber. A partir de ellos, se adquiere la costumbre, más difícil, de sacrificarse por algo de lo que no se sabe nada, sino que hay que morir para que sea. Hasta entonces, quienes debían morir apelaban a Dios contra la justicia de los hombres. Pero cuando se leen las declaraciones de los condenados de este periodo, llama la atención ver que todos, sin excepción, apelan contra sus jueces a la justicia de otros hombres que todavía no existen. Estos hombres futuros, a falta de valores supremos, constituyen su último recurso. El porvenir es la única trascendencia de los hombres sin Dios. Sin duda, los terroristas quieren, ante todo, destruir, hacer que se tambalee el absolutismo bajo el estallido de las bombas. Pero, por lo menos, con su muerte, aspiran a volver a crear una comunidad de justicia y amor, a reanudar así una misión que la Iglesia ha traicionado. Porque el misticismo de los revolucionarios rusos es el misticismo del cristianismo, y ven una traición al pueblo, a los creyentes, en esa lealtad total de la Iglesia a los opresores. Los terroristas quieren, en realidad, crear una Iglesia de la que saldrá un día el nuevo Dios. Pero ¿es esto todo? Si su entrada voluntaria en la culpabilidad y la muerte no hubiese hecho surgir sino la promesa de un valor todavía futuro, la historia actual nos permitiría afirmar, por el momento en todo caso, que han muerto en vano y no han dejado de ser nihilistas. Un valor venidero es, por otra parte, una contradicción en los términos, pues no puede aclarar una acción ni proporcionar un principio de elección mientras no adquiera forma.
Pero los hombres de 1905, justamente, desgarrados por las contradicciones, dan vida con su negación y su muerte misma a un valor en adelante imperioso, que dan a luz creyendo anunciar solamente su advenimiento. Colocan ostensiblemente por encima de sus verdugos y de sí mismos ese bien supremo y doloroso que ya hemos encontrado en los orígenes de la rebelión. Detengámonos, por lo menos, a examinar este valor en el momento en que el espíritu de rebelión se encuentra, por última vez en nuestra historia, con el espíritu de compasión. ¿Se puede hablar de la acción terrorista sin intervenir en ella? Esto pregunta el estudiante Kaliayev. Sus camaradas, reunidos desde 1903 en la Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario, bajo la dirección de Aseb y luego de Boris Afinkov, se mantienen todos ellos a la altura de esta denominación altisonante. Son hombres exigentes, los últimos en la historia de la rebelión que no rechazarán nada de su situación ni de su drama. Si bien han vivido en el terror, si bien han tenido fe en él, como dice Pocotilov, nunca han dejado de sentirse desgarrados por él. La historia ofrece pocos ejemplos de fanáticos que hayan sentido escrúpulos hasta durante la pelea. A los hombres de 1905 no les han faltado, por lo menos, las dudas. El mayor homenaje que podemos rendirles es decir que en la actualidad no podríamos hacerles una sola pregunta que no se hayan planteado ellos y a la que no hayan respondido en parte con su vida o con su muerte. Sin embargo, han pasado rápidamente por la historia. Cuando Kaliayev, por ejemplo, decide en 1903 intervenir con Savinkov en la acción terrorista, tiene 26 años. 2 años más tarde, el poeta, como le apodaban, era ahorcado. Se trata de una carrera breve. Pero, para quien examine con un poco de apasionamiento la historia de este periodo, Kaliayev, con su paso vertiginoso, constituye la figura más significativa del terrorismo. Sazonov, Schweitzer, Pocotilov, Voinarovsky y la mayoría de los otros han surgido también en la historia de Rusia y del mundo como hombres que se alzan durante un instante para estallar enseguida, testigos rápidos e inolvidables de una rebelión cada vez más desgarrada. Casi todos son ateos. Recuerdo, escribía Boris Voinarovsky, quien murió al arrojar la bomba contra el almirante Dubasov. Recuerdo que ya antes de entrar en el liceo, predicaba el ateísmo a uno de mis amigos de infancia. Una sola pregunta me embarazaba. ¿De dónde venía eso? Pues yo no tenía la menor idea de la eternidad. Kaliayev, en cambio, cree en Dios. Algunos minutos antes de realizar un atentado que fracasará, Savinkov lo ve en la calle ante un ícono, con la bomba en una mano y haciendo la señal de la cruz con la otra. Pero repudia la religión. En su celda, antes de la ejecución, rechazará los auxilios del sacerdote y la absolución de su alma. La clandestinidad les obliga a vivir en la soledad. Estos jóvenes no conocen, sino de manera abstracta, la poderosa alegría de todo hombre de acción en contacto con una gran comunidad humana. Pero el lazo que les une reemplaza para ellos a todos los afectos. Orden de caballería, escribe Sazonov, quien comenta, nuestra orden de caballería estaba imbuida de tal espíritu que la palabra hermano no expresa todavía con una claridad suficiente la esencia de nuestras relaciones recíprocas. El mismo Sazonov escribe desde la prisión a sus amigos. En cuanto a mí, la condición indispensable de la felicidad es conservar para siempre la conciencia de mi completa solidaridad con vosotros. Voinarovsky, por su parte, confiesa a una mujer amada que le retenía haber dicho esta frase que reconoce un poco cómica, pero que, según él, prueba su estado de ánimo. Te maldeciría si llegase con retraso a donde están los camaradas. Este grupo de hombres y mujeres, perdidos entre la multitud rusa y unidos solidariamente entre sí,
eligen el oficio de ejecutores para el que nada ni nadie los había destinado. Viven de la misma paradoja, reuniendo en sí mismos el respeto de la vida humana en general y un desprecio por su propia vida que llega hasta la nostalgia del sacrificio supremo. Para Dora Brilliant, quien amaba profundamente a Kaliayev, no cuentan las cuestiones de programa. La acción terrorista se embellece ante todo con el sacrificio que le hace el terrorista. Pero, dice Savinkov, el terror pesaba sobre ella como una cruz. Kaliayev está dispuesto a sacrificar su vida en todo momento. Más que eso, deseaba apasionadamente el sacrificio, escribió. Durante la preparación del atentado contra Plev, propone arrojarse bajo los caballos y perecer con el ministro. También en Voinarovsky, el deseo de sacrificio coincide con la atracción de la muerte. Después de su detención, escribe a sus padres: ¿cuántas veces durante mi adolescencia se me ocurrió la idea de matarme? Al mismo tiempo, estos ajusticiadores que ponen su vida en juego, y tan totalmente, no tocan la vida de los demás, sino con la conciencia más puntillosa. El atentado contra el gran duque Sergio fracasa la primera vez porque Kaliayev, con la aprobación de todos sus camaradas, se niega a matar a los niños que van en el coche del gran duque. Savinkov dice con respecto a Rachel Lurie, otra terrorista, que tenía fe en la acción terrorista, consideraba un honor y un deber tomar parte en ella, pero la sangre le turbaba tanto como a nuestra camarada Dora. El mismo Savinkov se opone a un atentado contra el almirante Dubasov en el rápido de San Petersburgo, a Moscú, alegando que, a la menor imprudencia, la explosión habría podido producirse en el coche y matar a extraños. Más tarde, Savinkov, en nombre de la conciencia terrorista, se defenderá con indignación de haber hecho participar a un niño de 16 años en un atentado. En el momento de evadirse de una prisión zarista, decide disparar contra los oficiales que pueden oponerse a su fuga, pero declaraba que prefería matarse él mismo antes que disparar su arma contra los soldados, simples reclutas obligados por las órdenes brutales de sus oficiales. Así también Voinarovsky, ese matador de hombres, que confiesa no haber cazado nunca un animal por considerar bárbara esa ocupación. Declaraba también, si Dubasov va acompañado por su esposa, no arrojaré la bomba. Un olvido tan grande de sí mismo, aliado con una preocupación tan profunda por la vida de los demás, permite suponer que estos asesinos delicados han vivido el destino rebelde en su contradicción más extrema. Se puede creer que también ellos, aunque reconocen el carácter inevitable de la violencia, confiesan que no está justificada. El asesinato les parece necesario e inexcusable al mismo tiempo. Corazones mediocres, confrontados con este terrible problema, pueden descansar en el olvido de uno de los términos. Se contentarán, en nombre de los principios formales, con considerar inexcusable toda violencia inmediata y permitirán esa violencia difusa que está a la escala del mundo y de la historia. O bien, se consolarán en nombre de la historia con que la violencia sea necesaria y añadirán entonces el asesinato hasta no hacer de la historia sino una sola y larga violación de todo lo que, en el hombre, protesta contra la injusticia. Esto define los dos rostros del nihilismo contemporáneo, el burgués y el revolucionario. Pero los corazones extremados de que ahora estamos tratando no olvidan nada. Desde entonces, incapaces de justificar lo que consideran, no obstante, necesario, decidieron entregarse ellos mismos como justificación y responder con el sacrificio personal a la pregunta que se formulan. Para ellos, como para todos los rebeldes hasta ellos, el asesinato se identifica con el suicidio. Una vida se paga entonces con otra vida. Y de estos dos holocaustos surge la promesa de un valor. Kaliayev, Voinarovsky y los otros creen en la equivalencia de las vidas. No ponen, en consecuencia, idea alguna por encima de la vida humana, aunque matan por la idea. Exactamente, viven a la altura de la idea,
la justifican, finalmente, encarnándola hasta la muerte. Todavía nos hallamos frente a una concepción, si no religiosa, por lo menos metafísica de la rebelión. Después de estos, vendrán otros hombres que, por supuesto, animados por la misma fe devoradora, juzgarán, no obstante, sentimentales estos métodos y se negarán a admitir que cualquier vida equivalga a cualquier otra. Entonces, pondrán por encima de la vida humana una idea abstracta, aunque la llamen historia, y sometidos a ella de antemano, decidirán con plena arbitrariedad someter también a los otros. El problema de la rebelión no se resolverá mediante la aritmética, sino mediante el cálculo de probabilidades. Ante una futura realización de la idea, la vida humana puede ser todo o nada. Cuanto mayor es la fe que pone el calculador en esta realización, tanto menos vale la vida humana. En el límite, ya no vale nada. Los rebeldes de 1905, en la frontera en que se mantienen, nos enseñan entre el estrépito de las bombas que la rebelión no puede conducir, sin dejar de ser rebelión, al consuelo y a la comodidad dogmáticos. Su única victoria aparente consiste en triunfar al menos sobre la soledad y la negación. En medio de un mundo que niegan y que los rechaza a ellos, tratan, como todos los grandes corazones, de rehacer hombre por hombre una fraternidad. El amor que se profesan recíprocamente, que constituye su felicidad hasta en el desierto de la prisión, que se extiende a la inmensa masa de sus hermanos esclavizados y silenciosos, da la medida de su angustia y de su esperanza. Para servir a este amor, tienen primero que matar. Para afirmar el reinado de la inocencia, tienen que aceptar cierta culpabilidad. Esta contradicción no se resolverá para ellos hasta el último momento. Soledad y caballería, desamparo y esperanza, no serán superados sino mediante la libre aceptación de la muerte. Yeliabov, quien organiza en 1881 el atentado contra Alejandro II y es detenido 48 horas antes del asesinato, pide que le ejecuten al mismo tiempo que al autor real del atentado. Solo la cobardía del gobierno, dice en la carta que escribe a las autoridades, explicaría que no se levantase más que un patíbulo en vez de dos. Pero se levantaron 5. Uno de ellos para Sofía Perovskaya, la mujer que él amaba, quien esperaba alzar con una última bomba unas calles más adelante si Rysakov fallaba. Pero Yeliabov muere sonriendo, en tanto que Rysakov, quien había flaqueado en los interrogatorios, tiene que ser arrastrado al cadalso, medio loco de terror. Es que hay una especie de culpabilidad que Yeliabov no quiere y que sabe que recaería sobre él, como sobre Rysakov, si permaneciera solitario después de haber matado o hecho matar. Al pie del patíbulo, Sofía Perovskaya abraza al hombre que ama y a sus otros dos amigos, pero se aparta de Rysakov, quien muere solitario, condenado por la nueva religión. Para Yeliabov, la muerte entre sus hermanos coincide con su justificación. Quien mata no es culpable salvo si consiente en seguir viviendo, o si para seguir viviendo traiciona a sus hermanos. Morir, por el contrario, anula la culpabilidad y el crimen mismo. Carlota Corday grita a Fouquier-Tinville: «El monstruo me toma por una asesina». Es el descubrimiento desgarrador y fugitivo de un valor humano que está a medio camino entre la inocencia y la culpabilidad, la razón y la sinrazón, la historia y la eternidad. En el instante de este descubrimiento, pero solamente entonces, llega para estos desesperados una paz extraña, la de las victorias definitivas. Polivanov dice en su celda que le habría sido fácil y dulce morir. Poniatowski escribe que ha vencido el temor a la muerte. Subiré al patíbulo, sin que se estremezca un solo músculo en mi cara, sin hablar. Y no será una violencia ejercida sobre mí mismo, será el resultado natural de todo lo que he vivido. Mucho más tarde, el teniente Schmidt escribirá también, antes de que lo fusilen,
Mi muerte terminará todo, y coronada por el suplicio, mi causa será irreprochable y perfecta. Y Kaliayev, condenado al patíbulo después de haberse erigido en acusador ante el tribunal, declara firmemente: considero mi muerte como una suprema protesta contra un mundo de lágrimas y de sangre. Desde el momento en que me encontré detrás de los barrotes, no sentí un solo instante el deseo de seguir viviendo de ninguna manera. Su anhelo será satisfecho. El 10 de mayo, a las 2 de la mañana, marchará hacia la única justificación que reconocía. Completamente vestido de negro, sin abrigo y tocado con un sombrero de fieltro, sube al patíbulo. Al padre Florinsky, que le ofrece el crucifijo, el condenado, separándose de Cristo, le responde solamente: ya le he dicho que he terminado con la vida y que me he preparado para la muerte. Sí, el antiguo valor renace en esta escena al cabo del nihilismo, al pie del patíbulo mismo. Es el reflejo histórico, esta vez, del existimos que hemos encontrado al término de un análisis del espíritu rebelde. Es, al mismo tiempo, privación y certidumbre iluminada. Es lo que resplandece con un brillo mortal en el rostro alterado de Dora Brilliant al pensar en quien moría a la vez por sí mismo y por la amistad incansable. Es lo que impulsa a Sazonov a matarse en la prisión como protesta y para hacer que se respete a sus hermanos. Es lo que absuelve incluso a Nechayev el día en que, habiéndole pedido un general que denuncie a sus camaradas, lo derriba de una bofetada. Mediante ese valor, estos terroristas, al mismo tiempo que afirman el mundo de los hombres, se colocan por encima de este mundo, demostrando por última vez en nuestra historia que la verdadera rebelión es creadora de valores. El año 1905, gracias a ellos, señala la culminación del impulso revolucionario. En esa fecha comienza una decadencia. Los mártires no hacen las iglesias, son su cimiento o su coartada. Luego vienen los sacerdotes y los beatos. Los revolucionarios que vengan no exigirán el cambio de vidas. Aceptarán el riesgo de la muerte, pero también protegerse lo más posible para la revolución y su servicio. Aceptarán, pues, para sí mismos la culpabilidad total. El consentimiento en la humillación es la verdadera característica de los revolucionarios del siglo XX, que ponen la revolución y la iglesia de los hombres por encima de sí mismos. Kaliayev prueba, por el contrario, que la revolución, medio necesario, no es un fin suficiente. Al mismo tiempo, eleva al hombre en vez de rebajarlo. Son Kaliayev y sus hermanos, rusos o alemanes, quienes en la historia del mundo se oponen verdaderamente a Hegel, al admitir primeramente como necesario y luego como insuficiente el reconocimiento universal. A Kaliayev no le basta aparentar. Cuando le haya reconocido el mundo entero, todavía subsistirá una duda en él. Necesita su propio consentimiento y la totalidad de las aprobaciones no bastaría para disipar esa duda que ya hacen nacer en todo hombre verdadero 100 aclamaciones entusiastas. Kaliayev duda hasta el final, pero esa duda no le impide obrar. Eso es lo que hace de él la imagen más pura de la rebelión. Quien acepta morir, pagar una vida con otra vida, cualesquiera que sean sus negaciones, afirma con ello un valor que le supiera a él mismo como individuo histórico. Kaliayev se consagra a la historia hasta la muerte, y en el momento de morir, se coloca por encima de la historia. De cierta manera, es verdad que se prefiere a ella, pero ¿qué es lo que prefiere? ¿A sí mismo que mata sin vacilación? ¿O al valor que él encarna y al que da vida? La respuesta no ofrece la menor duda. Kaliayev y sus hermanos triunfan sobre el nihilismo.
Bueno, amigas y amigos, eso ha sido hasta ahora el 12º episodio de En la esquina de Samán. Espero que el tema haya sido de su interés, que haya despertado su curiosidad y que podamos vernos pronto en un nuevo episodio. Hasta luego.